Don Toño, como todos lo conocen en Guatapé, no es hijo de estas tierras, pero el amor que tiene por ellas es inmenso. Aquí dejó brotar libre el color, los trazos y los deseos que durante años guardó. Empecé a vivir, a experimentar con pintura. Fue duro porque yo ganaba buen dinero cuando era ejecutivo. Pero aquí me tocaba abrir el cajón y no había sino arroz y huevos, pues, toda la semana. Pero era pintor, pues, estaba haciendo lo que quería. La idea era tener un estilo de vida. Yo creo que lo he conseguido hasta ahora. Llevo 25 años ya como jubilado. Claro que no he recibido el primer cheque, pues, de jubilación, pero sí he recibido muchas satisfacciones, muchas, muchas. Empecé a experimentar con colores, bueno, fueron como 3 o 4 años de experimentos, cuál color va primero, cuál va después, cuál no ensucia este, cuál este. Hasta que se logró, pues creo que se logró, todavía estoy experimentando después de 25 años. Pero a la gente le gusta mucho, los que vienen aquí dicen que nunca habían visto este estilo. Lo que yo realmente quiero, no lo he pintado. Lo que quisiera expresar con mi pintura. Sí, tengo algunos, sí. Y los que he hecho, sí se los han llevado, pero yo quiero dejar como una pintura gigante, un formato grande y algo distinto, algo de lo que salga de aquí para el día que yo me muera, que haya algo, pues, para la sociedad. Yo viví en Estados Unidos hace muchos años, cuando estaba joven, y también tuve la oportunidad hace poco de ir a Europa a un viaje, a conocer, y me doy cuenta que nosotros vivimos en el paraíso, mientras vivimos en el lugar más hermoso del mundo, el aire más... Yo en Europa me di cuenta de algo, mire, que no me gustaba mucho respirar, porque el aire no olía bueno. Y es que le falta toda esa cantidad de flora que tenemos nosotros. Aquí cerquita, esto está lleno de flora nativa, de flores, de ríos, de agua. Entonces aquí el aire huele delicioso. Y uno se da cuenta es cuando sale. Que la gente es lo más hermoso del mundo, mita, los vecinos. Usted no se imagina que estos vecinos, qué belleza, mita. Esto parece como un pueblito de García Márquez. Cuando venga a este paraíso de color, no deje de visitar la calle del recuerdo y dejarse enamorar por el amarillo de esta casa encantadora. Destino Paisa. Enamórate de Antioquia. Destino Paisa. Destino Paisa.